Hola, 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 un cordial saludo. Aquí estamos con este bebé, ¿se acuerdan? Lo publiqué el día de ayer en Facebook y estaba en su momento de parto, apenas había nacido, estaba la placenta. Es un gazapo único en parto. El peso del nacimiento fue 280 gramos. Nosotros podríamos pensar que 280 gramos es bueno como peso individual, pero no, es un peso muy riesgoso, es muy alto. 160 está bien, pero si analizamos ese peso de 280 gramos como peso de camada, así sea un solo, 280 gramos como peso de camada es pésimo, ya que una buena camada mínimo debe pesar 390 gramos más o menos, ¿no? Entonces, peso individual podríamos pensar que está bien, pero peso de camada es un peso pésimo. Título del video de Facebook y en lo que comento en el video digo, este cuy va a ser gigante, él va a cansar sin duda, llegará a los 2 kilos y medio, posiblemente 3 kilos si yo lo dejara con el tiempo. Va a ser muy grande, pero les decía, a pesar de que va a ser un cuy gigante, no sirve para reproductor, ¿no? Algunos me han dado la razón, otros me han preguntado el por qué. El por qué es muy simple. Miren, él tiene, bueno, primero que todo es una hembra, ¿no? Si fuera un macho, él lleva, al igual que las hembras, lleva dos informaciones. Una, llamémoslo así, que es la parte productiva, así llama técnicamente, y otra que es la parte reproductiva. La parte productiva hace referencia a generar carne de forma individual, a ganar tamaño rápidamente, a convertir el alimento en carne, a crecer lo más rápido en un tiempo muy corto. Esta velocidad él sí la va a tener. ¿Por qué la va a tener? Por obvias razones. Fue único en gestación, todos los nutrientes de la mamita en el vientre los tuvo para él solo, ¿sí? Se hizo bastante grande, pudo haber complicado el momento del parto por ser tan grande, afortunadamente la mamita está bien, él también está bien. La leche materna la va a tener para él solito, toda. Entonces, viene bien del estado de gestación, la lactancia la va a tener para él solo. Este cuy cuando lo desteten, al engorde va a llegar fuerte, ¿por qué? Porque ha tenido esas ventajas en la gestación, en la lactancia y en el engorde se va a comportar así igualmente, va a ser un cuy fuerte, va a comer la mejor comida para él solo, si tuviera comida escasa, él va a comer las mayores cantidades de comida. En esas son las virtudes, muy fácilmente va a alcanzar un peso de 1200 gramos, que es lo que buscamos en el mercado, en unos 55 días, en unos 60 días, él va a estar sobre los 1200 gramos. Si lo dejo a plazos más largos, sin duda alcanzará los 3 kilos aproximadamente. ¿Cuál es la parte mala de este gazapo al ser un macho y yo lo utilizara como reproductor? La parte mala es esa información genética que dice yo soy único en parto y es muy posible que las crías también o los futuros hijos de él o las hembras que él pudieran razar les lleve esa información, que él es único en parto y baje el número de gazapos por reproductora. Si yo utilizara un macho de estos en un grupo de 10 reproductoras, es muy posible que en 10 reproductoras que todas queden en gestación y que logre todos los partos, yo tenga solamente aproximadamente 15 gazapos, ¿no? En 10 reproductoras. Si este machito fuera de 3, yo obtendría fácilmente 33 gazapos, ¿no? Entonces aquí está la diferencia. En la parte reproductiva lleva una información mala. Puede generar buenos partos, sí, porque puede ser solo por algo de razones, pero hay una posibilidad alta de que sea un mal reproductor, de que la información genética sea mala y que por eso no vaya a servir para reproducir. Muchísimas gracias.